Hola, esquizofrénicos, ¿cómo están? Espero que anden súper bien. Gracias, muñeca. Llevo 21 partes de esta vaina y la verdad, cada día me sigo encontrando con todo tipo de contenido cringe. Sin embargo, en esta parte número 22, les traigo más cosas escalofriantes y bastante XD. Quiere que le ponga música pa' que baile. Como este chico que no sé qué le pasará, pues se nota que está sufriendo con cada segundo que pasa en el video. Amigo, ¿tienes esquizofrenia? O también, me encuentro con la cuenta de esta chica, que la verdad, creo que debería pasar con su doctor, pues veo que tiene un pequeño problema en la espalda. ¡Ay, mi espalda! Este y otros TikTokers más los veremos en esta parte número 22, que espero la disfrutes bastante, porque para mí es importante que la disfrutes. Pero que no se te olvide dejar tu like, ¿eh? Quiere que le ponga música. Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speak. Y esto es lo que me encuentro en TikTok. ¡Woo! Parte 22, número 5. Y hoy vamos a empezar con este chico que la verdad, a primera vista, tú lo ves y piensas que es todo un esquizofrénico por su manera de ser y sobre todo por sus caras. La verga, cada día más esquizofrénico. Pero la verdad es que después de ver varios de sus videos, te das cuenta de que obviamente él hace todo esto en broma. Como aquí que se convirtió en el pinche Harry Potter. Así que si te interesa este chico todo esquizofrénico que parece que tiene problemas porque se pone más rojo que un tomate. Si te interesa, lo puedes encontrar como Dollar Store Chat para que sigas viendo que cada vez se pone más rojo. Amigo, vas a explotar. Número 4. Yo sé que muchos de mis seguidores son todos unos golosos que se la pasan viendo tanto hombres como mujeres bailando de manera muy sensual. Por eso, en este puesto, les debo mostrar esta cuenta llamada El Oso del Perreo, que pues, ya con el simple nombre, sabrás a qué me refiero. ¡Rico! Y obviamente esta cuenta para nada da cringe. De hecho, vuelvo y reitero como dije al principio del video. Esta parte número 22 va a estar mucho más XD que de costumbre. Porque la verdad, vale la pena seguir viendo los bailes de este oso que se mueve muchísimo mejor que muchos TikTokers que hay por ahí. Joder. Esto sí es un baile. Número 3. Y de lo gracioso, nos vamos a lo perturbador. Pues me encontré con esta cuenta llamada That's Bill, que se dedica a subir un tipo de videos bastante extraños, donde aparecen unas figuras que parecieran hechas con piel humana. Aunque, al final, los videos no se sienten tan perturbadores, porque el dueño de la cuenta los sube con una canción que para nada da miedo. Espera, ¿qué mierda? Y obviamente estos son figuras que claramente no son hechas con piel humana, pero obviamente tú le muestras este video a tu tía la religiosa y lo más seguro es que se saque la Biblia y empiece a rezar por pensar que esto es del demonio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Número 2. ¡Ay, mi espalda! Esta chica que acabas de ver se encuentra en TikTok como AliZero y cuenta con casi 200.000 seguidores. Y tiene todos esos seguidores debido a que muchos se dieron cuenta del cuerpazo que tenía esta chica. ¡Plótame la pista, I'm on the top shelf, I'm so- ¡Virgen Santísima! ¡Está que se parte! No, mentiras. La verdad es que esa chica no sufre de ninguna enfermedad, ni tampoco es que esta sea su posición natural. Simplemente hace esto en broma, porque no faltan en internet las chicas que hacen esto para salir más voluptuosas en las fotos. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, quiere la tarea.
Oiga, ¿se acaba de comprar esa sudadera? Sí, no, nunca se la había visto. ¡No! God. Puesto especial. Y antes de llegar al primer lugar, les quiero mostrar la cuenta de este señor que se llama Alberico Sánchez B. Pero no porque dé cringe, sino porque me lo pasó una seguidora diciéndome que estaba enamorada de sus bailes y yo no sé por qué, así que aquí vamos a verlo. Pero no pierdo la esencia, no, no, de Carola. Me la robé, Joder, es que sí baila muy bien, Anda sola. Número 1. Y en nuestro primer lugar, les quiero mostrar una chica trans que se ha hecho muy famosa últimamente en TikTok. O bueno, me aparece bastante en mi para ti de TikTok. Y es que la verdad es una persona bastante random que yo no sé si estará actuando o en definitiva es así. Pero sin más preámbulos, con ustedes, Charlotte Lascuray. Creo que este comentario está bueno. Saludos a Melinda, saludos para Rosa Melan. ¡Chao! No es mal pedo, pero se te está yendo un ojo de lado. Esta TikToker que acabas de ver se encuentra como Charlotte Lascurain 15 y tiene más de 500 mil seguidores. Seguidores que se los ha ganado por su manera de ser tan particular. Qué lindo. A ver. Saludos desde Perú. Saludos. ¿En Perú tienen internet? Y personalmente, no me da cringe, porque me parece muy curiosa su manera de ser tan XD, que al final no se sabe si es así realmente o es todo un personaje. ¿Tu familia es europea? Ascendencia, baby. Y digo esto de que todo pareciera un personaje, pues sale con cosas como que tiene un novio que se llama Júpiter. Sí, como el planeta. ¿Cómo se llama tu novio? Es Saturno. Digo Júpiter. Dijimos que Saturno era el hermano de Júpiter. Mi novio es Júpiter. ¿Qué? Pero luego de decir que estaba en una relación amorosa con un hombre llamado Júpiter, salió a decir que habían terminado y el Júpiter, al parecer, ya se encontraba con otra. Yo quería ser esa mujer. Pobre Charlotte. La dejaron por Urano. Por eso la Charlotte se llevó el primer lugar. Pero dime, ¿quiénes de estos te causaron risa, escalofríos o cringe? El esquizofrénico, el oso del perreo, las figuras extrañas, la de los problemas de espalda o la Charlotte. Dime, ¿qué sentiste con cada uno de ellos? Me lo puedes hacer saber en los comentarios. Mientras tanto, puedes ir eligiendo alguno de estos dos videos para que sigas perdiendo el tiempo. Ahora, sin nada más que decir, voy.